El 15 de enero cumplimos 33 años de estar circulando. Gracias a Dios, en primer lugar, y después a la gente, a las empresas, a la gente que compra el periódico, a todos los que han hecho posible que hayamos concretado, llamémoslo así, este periódico después de años muy difíciles, porque usted sabe que usted como medios alternativos o regionales cuesta mucho mantener un medio de comunicación vigente, ¿verdad? Por dificultades que hemos conversado esta mañana acá en esta reunión. Pero bueno, gracias a Dios, creo que estamos consolidados, muchas cosas pueden pasar, pero esperamos cumplir muchos años con el periódico ahora. Don Efraín, usted renunció a Noticias para montar este periódico y mucha gente le decía que era una quijotada. Sí, yo recuerdo que cuando yo estaba en ese entonces Noticias, con don Guido Fernández, que era el director, cuando yo fui donde el gerente de la empresa y le dije, vea, yo quiero que usted me haga un favor, quiero que me despida. Y me dice, ¿por qué? Le digo, es que voy a poner un proyecto en Pérez León, voy a poner un periódico allá. Él me decía, pero Efraín, ¿qué va a hacer usted a Pérez León? Si ahí no hay futuro. Le digo, bueno, no sé, soy de retos y voy a asumirlo, a ver cómo me va. Y así es que aquí estamos, gracias a Dios, a pesar de que hubo muchas personas que no lo creyeron factible. Hoy en día creo que puedo decirlo con toda humildad, que Estrella Sur es el mejor periódico de la zona sur, con una excelente circulación, una excelente presentación. Los que saben de esto en San José dicen que el periódico... se puede decir que es el periódico mejor presentado del país, ¿verdad? Y eso ya a uno lo satisface mucho porque sabemos que no estamos haciendo las cosas tan mal como uno en algún momento piensa, ¿verdad? Bueno, y aunado a eso, Efraín, ¿fue el primer periódico que salió en el sur? Bueno, sí. Es decir, creo que han habido otros intentos, pero sí, es que es muy difícil, ¿verdad?, mantener un periódico por muchas razones, ¿verdad? Hay que enseñar a la gente a leer otra cosa que no sea lo tradicional. Y la Estrella del Sur tiene esa ventaja, es un periódico que tiene la característica que las informaciones, el contenido del periódico, no sé cómo dice uno, no se pone añejo, no vence, porque es información que no aparece en ningún lado de este planeta. Es información exclusiva buscada por nuestros periodistas y entonces por eso es que el periódico no pierde actualidad y pienso yo que eso es lo que nos ha permitido tener vigencia, ¿verdad? Bueno, no todo es color de rosa, pues en el año 1990 usted enfrentó un juicio. Sí, claro. En el año 1990 tuvimos un juicio muy grande, digo yo, muy grande porque el que estaba al frente de nosotros era un monstruo económico y yo no tenía ese dinero en ese entonces. E inclusive teníamos gente de Liberación Nacional que se anunciaba con nosotros y se presentó la denuncia, inmediatamente quitaron la publicidad. El mismo señor que me demandó dice, bueno, yo voy a renunciar a la Asamblea Legislativa para cerrar el periódico Estrella del Sur. Y al contrario, eso más bien le dio prestigio al periódico, ¿verdad? Porque mucha gente sabía que lo que yo publicado era cierto. Nunca dije yo que él era narcotraficante. Lo que yo siempre publiqué era que llegaban avionetas procedentes del sur, con supuestamente material que era cuestionado, pero yo nunca utilicé esa palabra. Y eso hizo, yo pienso que le dio prestigio al periódico, porque ya le dimos credibilidad al medio, ¿verdad? Ya la gente creyó y creen que el producto que nosotros ofrecemos es un producto verídico, ¿verdad? Bueno, ¿eso le permite a usted ganar un premio en el Colegio Periodista? Sí, en el año 1987, casualmente, el año que yo saqué el periódico, el 15 de enero del 87, el Colegio Periodista me otorgó el premio Jorge Vargas Llené. Y lógicamente pues fue muy satisfactorio. Yo pienso que el trabajo que hicimos en esa oportunidad pues fue muy importante, pero ya 33 años pues yo pienso que dejamos una huella muy importante para el futuro, ¿verdad? Sigue don Efraín impulsando ese proyecto que hace 33 años llegó a Pérez León para quedarse. Pues esa es la idea. Nosotros siempre quise el nombre del periódico es Estrella del Sur, siempre quise que iluminara todo el sur, ¿verdad? Hicimos un intento allá en San Vito con éxito, pero cuando se vino la crisis del café nos golpeó bastante. Entonces a raíz de eso decidimos entrar a la costa del Pacífico y también bueno, estamos en Buenos Aires con mucho éxito, ahí se vende muy bien el periódico también en la costa, estamos en Dominical, Ubita, Ochal, varios lugares ahí y el periódico también circula, el periódico, ¿verdad?
tratamos de que haya informaciones de ahí de la zona. Y el periódico sí, hemos nos ha ido bien, aunque el propósito mío era circular en toda la zona, pero es muy difícil, es bastante difícil muchas veces por la distancia, el aspecto económico, ¿verdad? Que ya muchas empresas pues todavía saben que hay medios alternativos, como estaba diciendo ahora una colega, a la gente de las comunidades le interesa más lo de su pueblo, ¿verdad? Y entonces, pero aún así hay gente un poco incrédula todavía, pero hay que seguir en la lucha. Eso es una lucha sin fin, ¿verdad? Como dijo el recordado don C. Figueres, yo espero que Diosito me dé muchos años más para, por lo menos, tal vez cumplir unos 50 años. Vamos a ver hasta dónde nos lleva él y que el periódico siga adelante, porque creo que ya la historia que hemos escrito en la zona sur, pues es una historia verídica, real, ¿verdad? De que hemos hecho las cosas, y lo digo con humildad, creo que le hemos hecho bien las cosas, ¿verdad? Porque que alguien le diga a usted que usted tiene el periódico mejor presentado de Costa Rica, ya deja mucho, o sea, ya dice mucho, ¿verdad?